Ollanta Humala. Decimos viva, viva el Perú, viva Ollanta, viva Bolívar, viva la Unión Suramericana. Y yo estaba haciendo mi fisioterapia de todos los días, caminata, ejercicio, ahora voy a almorzar. No tengo sino unos minutos, pero quería saludarle al gobernador, al estado Barinas, al pueblo Barinas, a mi querido pueblo natal, a la ministra Nancy Pérez, a todo ese equipo del Ministerio de la Mujer, a las mujeres bolivarianas, a las madres del barrio. ¿Me están oyendo? Sí, comandante, aquí estamos, como le decía, con todas estas mujeres voceras, de todas las mujeres bolivarianas revolucionarias de Barinas, más de 4.000 mujeres en este domo bolivariano. Le queremos cantar el cumpleaños, comandante, pero bueno, adelante para que nos diga otro mensaje. Bueno, me parece muy, muy bonito el acto. Vi una parte al comienzo y ahora al final, que deben estar terminando, tienen rato ahí ya. Me parece importantísimo continuar fortaleciendo el papel de la mujer. La mujer, la revolución es mujer, no hay socialismo verdadero sin la liberación de la mujer. Yo sabe, ustedes saben que me he declarado feminista. Y bueno, les mando mi corazón y un beso comprometido a todas las mujeres barinesas, de los llanos y de Venezuela. Felicito a la ministra Nancy Pérez por la tarea y todo el equipo que están haciendo al frente del Ministerio de la Mujer. Aquí estoy, batallando y viviendo, y venceremos para todas las mujeres de mi patria, que las amo con un corazón que tiene por dentro 1.000.000 de corazones. Un abrazo a mi madre, mujer amada, querida, y a todas las mujeres llaneras de Barinas, de los llanos y de Venezuela. Sigan adelante, mujeres de la patria, pariendo patria para nuestros hijos, construyendo patria buena, patria bonita, patria socialista. ¿Qué dice la ministra Nancy Pérez? Presidente, aquí las mujeres madres del barrio lo saludan y le dicen que acá, comandante, tenemos para el 2012, el 2031, usted será el presidente de la República. Aquí lo esperamos, aquí está su pueblo, aquí están sus mujeres, el amor con amor se paga, y aquí están las madres de su patria, que muchos me han dicho que le dicen Huguito. Hay mujeres que viven todos los días y que saben que usted, presidente, ganará esta batalla, así como lo hizo el 4, el 11 de abril. Usted es el hombre de las dificultades, porque usted está en la patria de Bolívar, usted es el hijo predilecto de Bolívar, usted nos ha enseñado un camino, usted nos ha enseñado, así como dice el poeta Pablo Neruda, que el pueblo despierta cada 100 años, cuando que yo despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo, así decía Bolívar. Así mismo, aquí se despertó un pueblo y aquí se despertó un líder, el líder de la revolución bolivariana. ¡Vivirá y vencerá, comandante! Vamos a cantarle el cumpleaños acá a estas mujeres, todas con mucha pasión, los compatriotas, revolucionarios. Presidente, aquí se respira amor, el amor que usted dio y el amor que sigue generando. Bueno, está bien, sigan adelante, mujeres de la patria, construyendo patria nueva y buena. Sigan adelante, construyendo patria nueva y buena. Yo estaré con ustedes, les juro que viviré. Y el año que viene ganaremos las elecciones. Iremos al 2021 a que celebremos los 67. De una vez las invito y los invito. Tengo que atender a la presidenta Cristina, que está viviendo desde el Perú. Otra gran mujer patriota. Un beso, un abrazo. ¡Viva las mujeres revolucionarias! ¡Viva la paz!